Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Estamos combatiendo y luego que ayer a las 11:30 de la noche, ¿ya? Y luego vinieron, como se dice, los vigilantes, pero no tienen nada que ver en este asunto porque es del municipio. Nosotros queremos que coste, que sea, nos dé unos papeles que sean reales, ¿ya? Porque en el municipio sale que Costa, que en computadora Costa, que es del municipio y no de la empresa. ¿Quién le ha dado esa información de que este terreno es de propiedad de la municipalidad? O sea, hoy en la mañana fue un grupo a averiguar allá a la señorita, no sé su nombre, pero en sí ella nos ha dado que quizás está también a tiempo a llegar, porque también creo que en Roma hay una invasión y también están justamente en ese lugar. Lo que hemos podido apreciar es que ha habido gran presencia de policía, bueno, y de seguridad de la empresa, ¿no? Sí, ellos han venido pasiblemente, tampoco no puedo añadir ni quitar, porque en estas cosas, como dice, es de la empresa, ¿no? No sabemos si es de la empresa o es del municipio, pero sí sabemos que los que estamos aquí, o sea, mi persona, no es tanto que quiere invadir, sino sabemos que hay acá una esquina, ese lugar es mi casa, y por la tierra, la población sabe que viene la tierra, pasan las motos, la basura, si ustedes lo pueden verificar, lo pueden anunciar todo, la basura que está al fondo, todas esas cosas nos perjudican a nosotros. ¿Cuántos pobladores han querido invadir este sector? 10 personas. ¿10 familias? Sí. ¿Todos ellos domicilian aquí en Santa Clara? Sí. Sí, nos sorprende porque primera vez que han venido así, porque cuando uno lo solicita por un robo o cualquier cosa que hagan, nunca nos apoyan. Ya, aproximadamente, ¿cuántos policías han llegado? Pero cuando dijo ahora que queremos una casa para vivir, toditos, ni siquiera es una casa. Ahora sí ya hay gasolina, ahorita ya tienen gasolina, ya tienen todo. ¿A quién cree que ha resguardado ahorita la policía en estos momentos? A la empresa, porque si no, a la empresa, ¿qué puede dar a nosotros? No nos resguarda, a la empresa son los que están haciendo. Por el miedo. Dijo, nosotros no le damos para la gasolina, por eso no vienen. ¿Han venido 6 carros, tú vienes? 6 carros. Claro. Fueron de un puente de alto vuelo. Estamos apenas un lugar en Chilabar. Claro, esa es la necesidad, pues, porque a veces estamos algunos con los abuelos, algunos con los primos, y por eso queremos un techo para vivir nosotros. Pues. ¿Usted tiene su esposo, sus hijos? Yo tengo mi hijito, está ahí. Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo.